6:07 de la tarde en punto y ya estamos como una emisión más aquí con ustedes, su amigo Hervé Gaitán, en el Revoltijo, a través de Antena X, totalmente en vivo desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Amigos, compártanos, tenemos hoy sorpresas, tenemos cortesías, pues a usted le gusta la velocidad para que vaya al autódromo. Déjenos ahí su mensajito, pero antes de eso, agradézcanos un poquito compartiéndonos, por favor. Comenzamos, hoy tenemos unos amigos que vienen a promocionar su nuevo programa. ¿Por qué? Porque Antena sigue creciendo, llegamos al mes de marzo y vienen muchas sorpresas, estén pendientes. Tenemos, como siempre, videos, vamos a tener, ya por ahí ya tenemos la fecha también de nuestra entrevista con el señor Óscar Burgos, ya se incorporó también a la gama de espectáculos de artistas del señor Javier Miranda, voz e imagen de Juan Gabriel. Próximamente estará con nosotros aquí en el Revoltijo, así que no se lo pierdan, váyanos compartiendo porque esto se va a poner buenísimo. Traemos unos videos verdaderamente que, como siempre les he dicho, la idea del Revoltijo es que usted esté cómodo, se esté divirtiendo y se la pase de maravilla con nosotros un ratito. Son 50 minutos, los cuales relájese, van en el tráfico, nos va viendo por algún dispositivo móvil en su tableta, compártanos. Es bien importante para nosotros, como personas que estamos transmitiéndole hasta donde usted se encuentra, que se la pase cómodo, que esté a gusto, que se ría y que esté más que todo feliz con vernos. Así que ya lo saben, miren, aquí tenemos ya los boletitos, váyanos pidiendo ahí, váyanse inscribiendo porque la verdad, esto se pone bueno. Es para el domingo 17 de marzo, Autódromo Monterrey. Enciendan sus motores, les repito, tenemos 10 cortesías para que ustedes se inscriban y en un momentito más damos los ganadores y si ocupa pues más boletitos porque me dieron bastantes, mire, bastantitos, con gusto. Así que ya lo saben, ahorita estamos esperando a unos chicos que ya vienen aquí al canal, es un nuevo programa, ahorita ellos les van a dar la sorpresa. Mientras tanto vamos a comenzar y vamos a comenzar así de lleno porque nos gusta que nos vean los videos y usted esté en su casa cómodamente y lo primero que tenga que hacer es esbozar esa hermosa sonrisa en su rostro. Así que nos vamos a ir con este video, este niño que ya es famosito en las redes sociales, es Adolfito, y no se vayan porque cuando traemos hambre, no queremos una, ni dos, ni tres hamburguesas. Chequen el video. Y Adolfito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan tío? Porque mi madre no me da hamburguesa. ¿No te da hamburguesa? ¿Y por qué no? Porque dice que estoy muy gordo. Usted no me ve. Mira mi barriguita que está flaquito. Mis brazos están anchitos, muy anchitos. Pero dice ella, Adolfito, que estás muy gordo. No puedes comer ninguna hamburguesa en tu vida porque estás gordo. Así. Vaya, porque tú quieres que vaya yo a hablar con ella y le pido que te ponga una hamburguesa. No, yo quiero cuatro. Adolfito es tremendo, está igual que yo, no quiero una, quiero cuatro. ¿Cómo ven, amigos? Compártanos, eso para nosotros es un cálido abrazo que nos da usted a través del monitor y nos sirve mucho para que más gente y Antena llegue a más hogares. Como les decía en un momento antes de empezar, no quise dar nombres, no quise dar el estreno del próximo programa que viene el primero de marzo y comenzamos con programas nuevos, nueva programación aquí en Antena, nuevos compañeros que se integran y vamos a darle la bienvenida a los nuevos compañeros que ya están aquí presentes. Pásale, compañera. Bienvenida. Las fanfarrias. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Leo, y actualmente estoy en la Comunicación. Y bueno, vamos a ver compañera de este viernes 1 de marzo, para que no se lo pierdan, en un concepto muy nuevo y original, Halo Monterrey, en donde vamos a estar compartiendo pues experiencias, visitando lugares. Yes. Y bueno, como ya dijo, me llamo Galilea, Galilea Saucedo, y pues ya estaríamos aquí presentando el siguiente. ¿Qué tal, amigos? Así que lo saben, próximo viernes, programa nuevo estreno aquí en Antena X, Halo Monterrey, con Gali y con Leo. Que viene siendo más o menos para conocer el estado y sus alrededores, pero ahora con un concepto nuevo, fresco y juvenil, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y a dónde piensan ir? Pues estamos viendo, pueden escribir en los comentarios a dónde les gustaría que fuéramos, dentro y fuera de Monterrey, los municipios, Santiago, Santa Catarina, todo donde ustedes quieren conocer, nosotros podemos ir y darles nuestra opinión y si está padre, cuánto es el precio, lugares y todo eso. La ubicación, ¿no? Pues entonces va a ser una gama de opciones para todos los televidentes que estén claro atentos que sí. En el programa
Ahí sí ven por ahí que se mueve un micrófono. Eso es la televisión en vivo, amigos. ¿Y cómo los han tratado? ¿Cómo les dieron la bienvenida aquí en el canal? Muy bien. Muchas gracias, la verdad. Yo siempre le he dicho, aquí en Antena nos reciben con los brazos abiertos. ¿Miraban antes los programas, la programación? Yo ¿Cómo sí. se enteraron sí. de Antena? De Antena, pues por medio de mi amiga Gali Saucedo me dijo de la programación y la verdad es que tiene mucho contenido muy padre y pues una vez más nos vamos a unir aquí. ¿Y a quién se le ocurrió esta idea de juntarse, de hacer un programa, de venir a tocar las puertas de Antena? Bueno, pues nos habían invitado, si teníamos sí. una idea, y pues yo ahí lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo y él estudia comunicación, como ya había comentado, entonces siempre teníamos esa idea de querer hacer algo, ya sea en YouTube o algo, pero pues hasta ahorita se dio la oportunidad y pues muy contentos. ¿Y por qué cosas que sean de Nuevo León? ¿Por qué es en general, va a abarcar en general todo el estado o solamente el área metropolitana de Monterrey? Sería todo el estado. Todo el estado, claro que sí, porque pues hay gente que nos puede venir de visita a la ciudad y pues para ellos que vean lugares buenos, bonitos, baratos y de todo tipo. ¿Y qué y para empezar así, para darles una idea, como que qué les van recomendando ahorita a la gente? Que se van haciendo una idea de su programa. Pues que ellos nos escriban, ¿no? ¿De dónde queremos ir para antros, museos, ya sea un domingo para ir a pasear con también, la familia, ajá, con amigos. También en menú godines, menú de estudiantes, en UANL, pues lo que guste. O sea, que hay mucho que investigar. Sí, mucha diversidad. Y mucho que recorrer. Claro que sí. Mucho que probar. De hecho tienen razón porque muchas personas que somos del área metropolitana hay lugares y museos, como le dicen, bibliotecas, cosas importantes que poco a poco por medio de las redes sociales se va perdiendo ese hábito. Claro. Y qué bueno que existan programas así. De hecho, no sé si vieron que se acaba de estrenar un programa también de deportes aquí en Antena. O sea, ya se está haciendo una gama amplia para todos los gustos, para que toda la gente Antena X tenga más visión de que la gente crea que no nada más son programas. Mucha gente lo ha dicho, ay, es que ese programa, es que este programa, es que aquel. No. Yo siempre he dicho, Antena tiene una barra completa y de hecho estamos por ahí. Yo pensé, cuando escuché que me dijeron que para ir a Nobel, dije, este es de cocina. Creo que nos hace falta uno de cocina. Claro que sí. No, muchachos, pues bienvenidos. Qué bueno. Amigos, les recordamos Halo Monterrey con Gali y con Leo. Estreno próximo viernes, 1 de marzo, a través de Antena X. Importante, 6 de la tarde. Para que esté pendiente y también los apoyen, ¿por qué no? Hay que apoyar a la juventud, hay que darles ese ánimo, compartir, darles el like. Los amigos, no nada más para las fiestas, también hay que apoyar claro. para que todo, ¿verdad? Para que todo fluya. Sí, claro que sí. No, muchas, me da mucho gusto, la verdad. Los voy a invitar a ver un video, ¿cómo ven? Muy bien. De ¿ustedes conocen las llamas? Sí. ¿Las de hola qué hace? ¿O cuál es? Las llamas, los animalitos esos que andan con sí, claro. todo esto. ¿Qué creen? Les tengo un video. ¿Ustedes se imaginan unas llamas subiéndose a un taxi? No, pues ¿cómo? ¿Ya vieron por qué mi programa se llama El Revoltijo? No. Fíjense, chequen esto. Yo cuando lo vi, yo dije, no creo, se me hace que es truco. Algo hicieron ahí que no va de acuerdo a que dos llamas se suban a un taxi. Chequen el video porque lo importante de este video es cómo solas las llamas se acomodan en el taxi. ¿Qué tal? Y no es un Uber, es un taxi común y corriente. Corre video. Le he hecho una apuesta a mi hermano, no me cree. Yo también le conté a mi mujer, no me cree. Ah, mentirosa, no se acomoda, le digo, que ya se acomoda. Se ponen así de costado. Bacán, todavía. Ajá. ¡Me perdí!
tal. ¿Y ustedes por qué creen que nos subieron ahí en el taxi, chicos? No sé, no pidieran Uber o... No, lo que pasa es que la señora andaba enojada porque ya le quitaron el transbordo, como aquí en Monterrey. Bueno, nos comenta por ahí tú, Leo, que no te escuchaste al principio. Sí, que hubo fallas técnicas, hombre. Bueno, les decía que mi nombre es Leo Engelbert y vamos a estar a partir de este viernes 1 de marzo en el nuevo programa Halo Monterrey, para que nos vean ahí todos los amigos, familiares y aquí la gente de Antena X. Vamos a estar recorriendo pues la ciudad, los estados, perdón, los municipios de aquí del estado, para todo, a donde nos digan que quieran ir. Ya nos escribieron ahí por ahí que Matacanes, para también ir a comer, a salir con familia, con amigos, a todos lados. Perfecto. Ya lo saben, amigos, estreno 1 de marzo, viernes, 6 de la tarde, Halo Monterrey, con Gali y con Leo. Quiero enviar saludos también a la gente que se está conectadita y que ya quiere, está interactuando con nosotros, para Alma Turro, saludos, amigo, claro que sí, para Hernán Morales, que dice que no se escucha, ya lo arreglamos, compadre, ahora súbale y compártanos, Luis Antonio, a Matacanes, claro que sí, claro que sí. De hecho, como le digo, Antonio, esté pendiente, próximo viernes, ahí ellos van a estar leyendo todas las claro que sí, para que nos las notas de las personas. Nos dice también Sonia Rojas, saludos a todos, chicos, les mando saludos, Sonia Rojas. Rosy Salas, saludos y muchas bendiciones, excelente programa. Gracias, Rosy, ¿qué te tomas? llegó mi fan número 1, Marlene Patricia, saludos y qué bueno que estén en el programa. Hey, Herbey, amigos, saludos, claro que sí, Marlene. Vamos a ir al primer corte comercial, ya regresamos porque tenemos más sorpresas para ustedes, estén pendientes. Próximamente ya tenemos por ahí la fecha con el señor Oscar Burgos, que mucha gente ha preguntado sobre el perro Guarumo. Oscar Burgos, por ahí anda, amigos, nomás que el señor ahorita anda un poquito ahí ocupadito, pero ya tenemos fecha, ya próximamente nos dará nuestro espacio para venir a presentarlo, ya sea que venga al canal o grabemos con él una cápsula, pero lo importante es que usted la disfrute, así que ya lo sabe. Vamos al primer corte comercial, ya regresamos, esto es El Revoltijo. ¡Hey! ¿Qué tal, mis amigos de Antena X? Los invitamos todos los jueves a Noches de Pachanga de 8 a 9 por Antena 10. Denle like a la página y, por ende, Noches de Pachanga de 8 a 9. ¡Yeah! ¡Hey, amigo! Ya regresamos. Ya lo saben, tenemos programa nuevo. Igual al terminar ahorita El Revoltijo viene... No, más tarde, viene a las 9, viene el señor Lobo Yadri con tarot y esoterismo y tarot. Okay. También ya nos contactamos a la voz de imagen de Juan Gabriel, Javier Miranda, Ya no crean que El Revoltijo ya se va a traer buenos talentos de aquí, locales, okay, porque muchas personas les gusta. Así que seguimos mandando saludos, nos dice Marlene Patricia, Herbey, amigo, saludos. Sí, tu fan número 1. Claro que sí, Marlene. También para Asael Lara, allá en las Lomas, en Juárez. En Praderas, perdón. Asael, saludos. Para Flor Garza, para su esposo Paco, también a Paco García, que nos ve en las Lomas. Saludos a todos, un abrazo. Y compártanos, que eso es para nosotros, siempre lo he dicho, como el alimento de estar aquí, que la más gente nos vea, nos apoye. Y para nosotros, un like. Yo les he dicho que se les borre la huella dactilar. Lo que está dándole like, porque eso es nuestro alimento, ¿verdad?
Pero les digo, ellos son los chicos de Halo Monterrey que van a andar por diferentes municipios haciendo una chamba padre con una nueva versión en cuestión de comidas, de gustos, de no sé, que vas a un lugar y lo más común es encontrar que unas empanadas, que un cabrito, que un machacado. Uh-huh, ellos sí. Se van a encargar de andar en diferentes municipios, así por si los ven, los vayan conociendo. Y como dicen, si los ven, salúdenlos, ¿eh? Uh-huh. Y también apóyenlos en su programa, que se estrena viernes 1 de marzo. Bueno, chicos, yo la idea del programa era venir y que presentaran su programa, porque ya está por estrenarse en 3 días. Sí, ya casi nada. Y pues yo les pedí que se quedaran para que se vayan familiarizando aquí con la onda, para que vean. Mucha gente a veces me dice, oye, yo te veo acá y te veo muy serio, te veo allá en la tele y estás risa y risa. Digo, pues es que llegas, se prenden las cámaras, se hace un silencio total detrás de cámaras y todo está bien padre. Sí, te transformas. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Algo más que le quieran decir a la gente, que invitarlos, que los compartan? Pues que nos apoyen en este nuevo programa y que nos vean, que no se lo pierdan, porque va a estar muy, muy padre. También no olviden, por favor, no lo olviden, inscribirse, porque ahorita vamos a regalar 10 boletos para Encienda Sus Motores el domingo 17 de marzo en el Autódromo Monterrey. El boleto es para un adulto, así que ya saben, si quiere llevar a la familia, ¿por qué no? Tómese un domingo familiar el próximo 17 de marzo y mire, aquí en el Revoltijo, con gusto le vamos a regalar los boletos de entrada. Así que ya lo saben. Mientras tanto, la única condición es que nos compartan y se escriban, ¿eh? Así que ya saben. Llévese a toda la familia. Tenemos 10 boletitos. Llévese hasta el perro. Llévese ahí en la cajuela. No importa. Al vecino. Claro, a las llamas. Sí. Claro que sí. A las llamas. Llaves. En el taxi. Sí, las llamas cupieron en el taxi. No, quepan los perros. Claro. Oiga, muchachos, ¿ustedes cómo se dieron cuenta que Antena les podría abrir las puertas para venir? ¿O cómo vinieron a tocar las puertas para hacer un programa? Invitación a mi mamá. Ella se presenta el viernes a las 5 de la tarde. La invitaron hace 2 semanas y pues le encanta. ¿En qué programa? ¿Cómo se llama? Mujeres como tú. ¿Ese programa cuál es? Así, ¿cuál es ese programa? No se crean, compañeras, no se crean, claro que sí. Entonces, tú tienes. ¿Tu mamá vino de invitada o aquí participa en el canal? Mi mamá vino de invitada. Ah, vino de invitada. Ah, ok. ¿Y qué te dijo? Ahí está bien padre la otra. Sí. Sí, no. La acompañé y el ambiente es súper padre, muy familiar. Me gustó mucho. Sí, no, mira, de hecho, yo ahora que hablé con Javier Miranda, él me comentó que era lo que... Sí, aceptaba la entrevista, pero que no le gustaba que le dijera groserías, que no preguntara cosas que no deba. Y yo le digo, mira, el canal de Antena X, yo estoy ahí, mi programa a veces requiere decir palabras, palabrotas y palabritas, pero te abstienes porque también sabemos que la programación nos ve niños. Claro. Entonces, aunque los niños saben más palabrotas que nosotros, sí, también hay que hacerles entender que no necesariamente siempre tienen que estar en su vocabulario. Entonces, hay que ver programas como ustedes que dicen, bueno, yo tengo la inquietud, yo siempre le hice la invitación, de hecho, yo siempre que estoy en mi programa, yo siempre les hago la invitación, porque yo cuando estoy aquí en Antena, te les juro que yo me siento, pero feliz. Bueno, ahí ha habido 2, 3 tropezones, pero no pasa nada, es parte del show. La idea es aprender. Dijo una compañera, tienes que hacer que tu aprendizaje, aprender, claro que sí, ser agradecido, ser todo. Y más que todo, muchachos, les voy a decir una cosa. Ustedes que van a salir a locaciones, se crea mucho el concepto de que la gente dice, no, lo vi en la calle, son bien sangrones, ay, se creen mucho. Y créanme que aquí te ponen los pies en la tierra. Te das cuenta que salir es muy diferente, ¿eh? Ya se los digo. Salir afuera a grabar y venir aquí al canal es totalmente diferente. Aquí nadie te interrumpe y en la calle sí. Sí. Así que ya lo saben, muchachos. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo que les gustaría compartir con el público? Pues nada más, así como dijo mi compañera Gali, que nos vean, nos apoyen, porque el proyecto va a estar muy padre y pues va a ser lo mejor de Monterrey para conocer y para ir a probar, comer de todo. Así es. No, hombre, ustedes, se parece que ustedes nada más van a venir a hacer que la gente engorde y se olvide de las 10. Se antoje. No, pues mira, ya nos dice aquí Marlene, ya compartí. Gracias, Marlene. Gracias. Azael Lara, saludos, amigo Flor Garza, Marroquín, saludos, claro que sí. Sonia, ya compartí, chicos. Gracias, Sonia, gracias a todos. También les digo, les vuelvo a repetir, ¿quieren boletitos para ir al autódromo? Tenemos, todavía tienen 2, 3 semanitas para inscribirse, o si lo quieren directo, nada más díganos, nosotros les separamos sus boletitos. Obvio, la única condición, que tienen que venir al canal por ellos. Si alguien vive cerca de mi área, yo con gusto se los hago llegar, no pasa nada. Y les vuelvo a repetir, programa nuevo, Antena Crece, y vienen más, ¿eh? De hecho, en el Revoltijo estamos esperando un nuevo conductor que viene conmigo, que lo invité, es un chico de Costa Rica, Oscar Aguilar, y créanme, chicos, que también trae un flow.
pero flow. Internacional. No, sí. Fíjate, hablando un poco de él, este muchacho que viene, él ganó en Costa Rica tipo La Voz México. Entonces trae su disco y viene aquí a Antena y lo quiere promocionar. Aquí le van a abrir las puertas para que lo promocione. Y más que todo, yo lo invité a conducir y aceptó. Y pues yo feliz. Sí. Gracias, está bien. Siempre me decían, oye, que tú siempre estás solo, que invitados. No, no, el programa, de hecho, el concepto de Revoltijo es eso. Yo siempre he invitado, si alguien quiere quedarse a conducir, yo me retiro, no pasa nada. Yo me hago por un lado y los dejo ahí para que, a ver, para que sientan por primera vez su experiencia de estar solitos. Pero nada, no, el Revoltijo es eso. Bueno, vamos a otro video, al tercer video, porque este video sí es un poquito así como que, ay, mamá, creo que va de acuerdo con lo que hace nuestro compañero Lobo y Adri. Que porque de hecho, si nos están viendo, quiero que me den una explicación de esto, ¿verdad? Porque no sé si han visto ustedes por ahí que hay, de hecho creo que es aquí en Monterrey, una señora que tiene una muñequita que nada más la toma ella de la mano y camina, toma otra persona y no camina. Bueno, aquí no es una muñeca, es algo que van a ver a continuación. No les voy a decir qué porque quiero que vean. Y chequenle bien, para que vean que no hay truco y no hay nada. Okay. Adelante. Dime, ¿quién dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué Ya vieron, muchachos, ¿quién andará detrás de todo eso? Tiene miedo, quién sabe qué andará por ahí. Oye, ya la gente, mira qué padre, ya nos están aquí respondiendo. Sonia Rojas dice, ya compartí, chicos, gracias, gracias, Sonia. También para Flor Garza, saludos. Yo quiero boleto, pero me invitas a tu programa. Claro que sí, Sonia, las puertas están abiertas. Usted díganos si el próximo martes aquí la vemos. Solamente es como en todos los eventos, nada más llegue temprano. Rosa Alfaro, saludos, chicos, claro que sí, Rox. También tenemos Flor Garza, quiero boleto, ya compartí, claro que sí. Azael Lara, manda saludos a Oneida, se está mirando. Para Oneida Blanco allá en Juárez, a Miguelito, a Luis, a Kevin, a todos. Compártanos. Siempre nos ha dicho Oneida que no nos puede ver, que no le sabe al Facebook. Ahí Azael, enséñale cómo para que nos comparta. También tenemos, aquí nos dice Raúl García, yo quiero boleto, también compartí. Claro que sí, Raúl, puede pasar aquí al canal, ahorita de hecho vamos a dar la ubicación para que pasen, por ellos no pasa nada, aquí tenemos, no tenemos uno ni dos, tenemos varios. Y eso también es un parteaguas para que vean todos los programas, de hecho creo que también ustedes por ahí van a tener boletitos porque okay. Sí nos trajeron suficientes para llevar raza al autódromo y con gusto regalárselos. Almadelia, ya llegó nuestra fan número 00001. También, Madelia Mendoza, claro que sí, compártanos. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué les parece el programa? ¿Ya lo habían visto antes o no? Sean sinceros. No, la verdad yo no, pero está muy, muy padre. Ya me habían hablado de él, pero pues no me imaginé que estaría así de entretenido. ¿Qué te decían, Galea? Que... Balconéalos, porque aquí es nuestra especialidad. Bueno, me dijeron que el martes era un día muy, muy loco, o sea, por este programa, y sí... Ahora me vengo dando ahora cuenta. Ahora te das dando cuenta porque... No, ¿qué pasa? Al rato me voy a dar cuenta quién fue y también lo voy a balconear. Almadelia, llegué tarde. No, Almadelia, claro que no. Tú a la hora que llegues, tú compártenos, amiga, no pasa nada. Dice, no sé de qué boletos, pero quiero. Claro que sí. Blanca Mendoza, quiero boletos, ya compartí. Claro que sí.
También todos. ¿Puedo pedir 30? Nos dice Blanca Mendoza. ¿Qué pasa, Blanca? No nos vas a dar chance de que la demás gente pueda disfrutar este evento. No seas así, amiga. Un saludo también. Por pocas veces nos da la sorpresa nuestro compañero. Un saludo y un abrazo a nuestro compañero Jorge Méndez. Gracias, compañero, por estar ahí. Compártanos a todos. Blanca Mendoza, ¿puedo pedir 30? ¿Cómo ve de producción? No, nos regaña Jorge Méndez, ¿verdad? No, Blanca, no seas así, Blanca. Te podemos regalar uno. Ya tenemos ahí como unos 5 o 6, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Y se van a ir los boletos porque a la gente le gusta esos eventos. Más que todo, me gustaría que se fueran los 10 boletos el día de hoy, aunque todavía quedan más programas, porque siento que excita a la convivencia familiar. Ahí yo una vez escuché muchos compañeros y amigos que me decían que iban al autódromo. Yo nunca he ido, no he tenido la oportunidad, no me llama la atención la velocidad. Pero si a usted le gusta y le gusta la adrenalina, síganos mandando mensajitos. Nosotros seguimos aquí apoyando este evento y regalándole más que todas las cortesías para que usted asista a este evento totalmente gratis. ¿Por qué? Porque Antena X lo invita con todo el gusto del mundo. Solamente compártanos y suscríbase y díganos ahí que quiere boletito y con gusto. Aquí nos dice Blanca, no te creas, solo el mío. No, ya sé que es broma. Jorge Méndez, a las órdenes. Claro, Jorge, claro que sí, compañero. Gracias por estar aquí. Así que, muchachitos, yo creo que ya no los dejé hablar, ¿verdad? Chin. Ese es el problema conmigo, hombre, que todos dicen, oye, este se suelta y ya no deja hablar a los invitados. A ver, ¿algo más que quieran agregar a su nuevo programa? Repítale, porque ya ve que ahorita no se escuchó. Sí. Sí, bueno, somos Leo y Gali, mi compañera Gali, que vamos a tener programa este viernes 1 de marzo, en punto de las 6 de la tarde. Se llama Halo Monterrey, para todos los que quieran conocer más nuestra ciudad, nuestros municipios. Nos sintonicen para conocer nuevos restaurantes, comidas, lugares donde visitar. Y pues aquí nos vamos a tener nosotros con toda la información. Así es, desde un antro, un bar, un museo, donde podemos ir a comer un fin de semana con sus novios, sus parejas. Para la gente nueva aquí en el área metropolitana, que a veces me incluyo, que a veces no conoces totalmente Monterrey. Claro. Sí. Hay muchos lugares, demasiados sí, lugares. Y aquí ellos con su nuevo programa les van a decir a dónde ir, en dónde está carito, en dónde está económico, en dónde se pueden echar unos taquitos de suadero, de carne asada, una barbacha. Es que mira, yo una vez anduve por el centro y si hay lugares que todavía manejan la cocina caserita, de que llegas ahí y te echan las tortillitas, el huevito, y vas a un lugar que dizque desprestigio y ahí te les echan a leche y agua para que el huevo se haga más. Sí. Así que ya lo saben, amigos. Próximamente, vamos a ver, yo siento así como que ya se me están acabando los boletos. Nos dice Norberto Rodríguez, ya los compartí. Claro que sí, gracias, Norberto. Adriana Barraza, saludos, chicos, bienvenidos. Les mando saludos a nuestra compañera. Muchas saludos. Hernán Morales, Alex Kimi, a todos. Hervey, intimidas a los chicos. Ay, Marlene, no seas así, Marlene. Acuérdate que la que intimida y los corre es Majo. Nuestra compañera, y ese es otro programa, ese es el revoltijo. A ver, muchos, digan algo, porque ya vi la pues gente. No, nosotros muy a gusto, no digan eso. Muy a gusto, la verdad es que ni te esperas, detrás de cámaras llegas y lo ves, un señor muy correcto, muy formal. Y ya está aquí al aire y... Exploto. Sí. Y todos le dicen, oye, si tú llegas así bien cerquito, ya nada más te abren la pantalla, oye, qué barro, no te calles, es que es el trabajo, tienes que aprender poco a poco el trabajo, ¿verdad? Seguimos mandando saludos porque miren, créanme que el programa, y me gustaría mucho que ustedes también interactuaran con su programa con la gente, porque esa es la idea. Mucha gente a veces se aburre de ver cosas que no tienen sentido. El revoltijo, desde que a mí el productor me dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Sí. Ahí me eché 2-3 enemigos, pero no importa. eso no importa. Un saludo para mi gran amigo Carlos Alvarado. ¿Dónde andas, amigo? Siempre te hago esa pregunta porque si no se sube un avión, que anda en las Bahamas, que si no anda en Washington, que si no anda en Houston, que si no anda en México, si no anda en Venezuela, donde quiera anda, Carlitos. Ahora, ¿dónde anda, compañero? Amigo, díganos para saber. Nos dice Marlene, ¿es verdad, Majo, corre a los compañeros? ¡Ay! ¡Quemando! Norberto Rodríguez, yo quiero volver. Claro, Norberto, claro que sí. De hecho, ya creo que es el séptimo. Javier Rodríguez, un saludo, Herbie. Claro que sí, saludos. Javier, Norberto, ¿cómo sé si gané? Perdón, Norberto Rodríguez, comuníquete aquí al canal, ahí están el WhatsApp y están la línea directa, anota el número, marca y aquí te dicen dónde los puedes recoger, pasar por ellos, no pasa nada, solamente especifíqueme, yo creo que sería 2 por persona, 1. ¿Sí? No, porque a veces el papá quiere llevar al hijo, ¿verdad? Que diga exactamente, claro, no, tampoco se excede, nada más podemos regalar máximo 2.
para que vaya el papá y el hijo, que muchas veces el papá se lo lleva así en la espalda, y allá ahí va el pobre niño. Boston, Massachusetts, Carlos Alvaro. Un saludo, amigo. ¿Cómo andamos por el clima por allá? Norberto, genial, gracias. Claro que sí, tú, Norberto. Ahí están los teléfonos. Comuníquese aquí en Antena. Y si pide más, a lo mejor pide hablar con el productor, el señor Walter, a lo mejor le regala más para la familia. Yo comprometiéndolo. ya saben, es para el próximo, es Encienda Sus Motores. Es domingo 17 de marzo a las 12 de la tarde, cortesía, Autódromo Monterrey. Así que, o sea, mire, tenemos bastantitos boletitos, así que ya saben, para que estén al pendiente y síganos compartiendo. Esa es la única regla, compártanos y pónganos y compartimos. Vamos a seguir porque la verdad, el revoltijo, mucha gente me ha preguntado que cuál es el sentido. El sentido es eso, que usted esté detrás de la pantalla, lo vea, se divierta, se la pase cómodo. Y le repito, mucha gente dice, repite lo mismo. No repito, me gusta que se le quede grabado y no se lo olvide. Porque hoy en día, ves una cosa, sí, se te olvida. Sí, sí. Claro. No, claro. No, yo siempre le repito, compártanos. Otra cosa importante, síganos en las redes sociales como Antena X, Antena 10, en Twitter, en YouTube, en todos. Ahí están los programas grabaditos. Llega cansado, llega tarde, dice, oye, este loquito ya me aburrió. Al rato lo veo. Véame más tarde, nada más no me vea en la madrugada porque lo puedo asustar. Vamos a seguir. Otra de las cosas también que les quiero decir es que viene el señor Javier Miranda. Creo que nos invitó a su casa para ir a grabar. Señor Oscar Burgos, ya estamos también. Si viene aquí al canal, que mucha gente lo ha pedido, ténganos un poquito de paciencia. La verdad, son personas, artistas que están realmente ocupados. Y yo agradezco de antemano que ellos nos den también un poquito de su tiempo. Porque la verdad, no es fácil andar detrás de un artista. La gente le dices, oye, va a venir fulano y quiere, ¿cuándo? Ya, mañana. No, ellos tienen compromisos y pues uno ahí está a un ladito. Pero va a ver que cuando menos piensen, aquí se los va a aparecer el perro Guarumo con el señor Oscar Burgos y la voz e imagen de Juan Gabriel, el señor Javier Miranda. Ahorita creo que anda ya por Guadalajara, si nos está viendo, un saludo. Tenemos pendiente el saludo para Antena, señor Javier Miranda. ¿Y cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? ¿Qué les dicen a ustedes sus amigos? Nada, aquí nos están comentando un saludo para Norberto Rodríguez Lozano, que quiere boletos, Javier Rodríguez, un saludo a Herbie, Guadalupe Hernández. Marlene Patricia. Creo. ¿Cuál es el número de antena? Ella para. Ahí está en pantalla, Marlene. ¿Qué onda, Marlene? ¿Eres fan de Hueso Colorado? No, hombre, Marlene, qué bárbara. Mira, te lo voy a decir, es el 81-27-19-69-91. También pueden mandar un mensaje si quieren que les manden la ubicación por WhatsApp de aquí del canal para que pasen por su boleto al 81-28-58-90-23. Así que ya lo saben. Vamos a otra pausita comercial. Regresamos en menos de 2 segundos, así que no se vaya. Si quiere ir al bañito, si se quiere preparar un café, un lonchecito, hágalo de inmediato porque ahorita venimos con más videos. Créanme, se la va a pasar de maravilla. Ya regresamos. Hoy me acompaña Gali y Leo con su nuevo programa Halo Monterrey, que andarán en diferentes municipios del área de aquí de Nuevo León, así que no se vaya. Ahorita vamos a dar más detallitos, ¿por qué? Porque viene un nuevo concepto fresco juvenil, y también le recuerdo, siga la barra de antena porque ya hay programa de deportes, a la gente que le gusta el fútbol, algo que quieran que ustedes mismos quieren que hablen en el programa de deportes, manden una solicitud, una petición aquí al canal, y con gusto se les complace, ¿por qué no? Vamos, ya regresamos, esto es El Revoltijo. Los invito los lunes de 4 a 5 aquí por Antena X para que vayan a ver NH, donde yo presento videos musicales. ¡Los espero! Yo soy Desi. Yo soy Katy Ryan. Yo soy Yuria. Y juntas somos Comadres Regias. Te invitamos a que te tomes un café con nosotras y a platicar de los temas que te interesan. Estilo y moda. Alimentación, manualidades. Salud natural, fitness y mucho más. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Antena X. Yeah.
Ya regresamos, regresamos. ¿Cómo se lo están pasando, muchachos? Díganme la verdad, ¿eh? Muy bien, la verdad. Saludos a Carlos Hernández, que se nos pasó ahorita. Un saludo. Y también a Adriana Barraza, que le manda saludos aquí a Herbie. Nadia García. Y Almadelia Mendoza. Salió la familia. Claro que sí, señora. ¿Cómo no va a andar viendo a su niña que ya va a tener programa, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, nos contabas que tu mamá fue la que te hizo que te acercaras al canal, ¿verdad? Sí, la acompañé. No, que ya ven, amigos. Usted nos ve, usted tiene esa curiosidad, esa inquietud de venir a Antena. Venga, yo lo repetí muchas veces. Aquí lo tratan de lo mejor, se la pasa bien. Ellos llegaron y me vieron muy serio, y ahorita que ya me vieron que saliese, se quedaron, ¿qué le pasó a este? Le cambiaron las pilas. Sí. No, sí. Carlos Hernández, otra vez lo repetimos. Un saludo, con gusto. Compártanos, amigos. Erika Martínez también, hasta Hacienda Real, allá en Juárez. Adriana Barraza, compartido, amigo. Claro, Adriana, un saludito, amigo. Y te quiero agradecer tu visita del domingo. Muchas gracias. Porque fue a verme allá mi negocio, chicos. Fue allá. Tenemos aquí también Erika Hernández, saludos, ya compartí. Se escucha a la chica. ¿Cómo gano un boleto, Erika Hernández? Comunícate aquí al canal al 8127-196991 y con gusto, claro que sí. Ahorita no sé si alguien me puede hacer ahí el favorcito de anotar los nombres de las personas por si se llegan a comunicar, saber quiénes son los que ganaron el boletito. Claro que sí, compártenos. Erika Hernández, compártenos y déjanos aquí dicho que ya compartiste con gusto. Ahorita te anotamos y puedes llamar y tú decís cuándo vienes por el boleto, porque recuerdo, el 17 de marzo es Encienda Sus Motores en el Autódromo Monterrey. Es una cortesía para un adulto. Si usted quiere ir con un acompañante, pues métalo aquí al canal y que comparta y que nos avise y con gusto se gane su boletito para que no se vaya solito. Así que ya saben, vamos a seguir aquí mandando saluditos porque ya la gente se está... Jorge Méndez dice, no checaste un comentario que hice, se me hace que no salió, Jorge. A ver, Jorge, pues nada más aquí, lo único que nos dice Jorge aquí dice, a las órdenes. ¿Habla, mija? Dice... A ver, díganos si se escucha... Nuestra amiga Gali dice, a las órdenes. Ah, ok, dice Jorge Méndez, yo doy 10 más para el revoltijo. O sea, que son 20 boletos. Ándale, ¿qué hubo? Muy bien, gracias, compañero, gracias. Así que ya lo saben, por favor, síganos pidiendo boletitos. Ya nuestro compañero ya nos dijo que son 20 boletos, así que todavía tiene oportunidad para que se gane su boletito. Nos dice Hernán Morales, compadre, saludos. No tiene uno para Rayados, no te creas. Ese es otro programa, compadre, el de deportes. El estreno fue ayer. ¿De qué fue? ¿De 6 o a las 7? De 7 a 8, compadre, velo los lunes. Ese es otro programa. Ese es el revoltijo que también tiene todo un poco, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a ir a otro video porque la verdad, a la gente le gusta mucho pasar los videos. Y yo ahí medio me perdí. Ah, no, nos vamos a ir con el de la alberca. Sí, ¿verdad? O ya lo pasamos, no. Chequenlo, está muy bueno porque ya ve que a veces las chicas andan nadando y no sabes qué animal, pero de esos de cuatro patitas, no crean que de dos, ese se les puede atravesar ahí en el agua. Adelante. Ahí va. Mucho cuidadito, cuando se metan al agua, chequen quién se anda metiendo ahí. Tenemos también un saludito para Olivia Turrubiates. Claro que sí, Olivia, compártanos mi fan. Es que ya no puedo decir mi fan número uno porque se me ponen celosos los demás. Pero nada, es la idea. Yo les digo, si quieren boletos, ya nos acaban de dar otros 10 boletitos, tenemos 20. Solamente compártanos, llame al 8127-196991 y de igual manera usted tiene el teléfono en la pantalla o el WhatsApp. Y ahí mande sus datos para que lo aquí tengan, le den la ubicación, perdón, y pase a recoger su boletito. ¿Cómo ves, Gali? Nos estás diciendo que no te escuchabas. No. Oye, Almadelia, no estés
de Amarra Navajas, Alma de Lea, porque peligrosa, porque acuérdate que aquí el de los líos soy yo. Nadie le puede ganar. Sí, me pone, no lo leyó, no te leyó, compadre. No, sí, Alma de Lea, lo que pasa es que como tengo aquí estos chicos que estrenan su programa ya el próximo viernes, pues hay que darles también oportunidad y yo pensé que alguno de ustedes lo había leído, chicos. Pero no pasa nada. Usted, el único compromiso que tiene para que nosotros sigamos aquí echando todas las ganas del mundo es compartirnos, compártanos. Ese es el abrazo, un like, un corazoncito, hasta de enojo se lo acepto, no importa. Eso es lo de menos. Pero dele like ahí, dele todo. Así que, ¿cómo ves, Gali? ¿Cómo te sientes tú en este nuevo inicio de un programa? ¿Ya habían tenido alguna experiencia con medios? Yo no. Yo estudio Derecho, que nada relacionado. En cambio, mi amigo Leo. Sí, pues yo estudio Comunicación actualmente, voy en sexto semestre. Hay un saludo a todos los de la Facultad de Comunicación. Compártanos de la UNL. Pero la verdad, un programa así en vivo al aire no había tenido la oportunidad. Está muy padre, muy feliz por la oportunidad. Y pues para que nos vean ahí a partir del viernes 1 de marzo. Igual si tiene algún compañero, compañera sí, que quiera acercarse con gusto, o sea, tiene alguna idea, alguna inquietud, aquí en Antena se le da la oportunidad, ¿por qué no? Claro que sí. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Y aquí hay de todo, chicos, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Y yo insisto, ya nos quedan poquitos boletos porque fíjate que es muy buena respuesta del público. Enciendan sus motores, próximo domingo 17 de marzo en el Autódromo Monterrey, tenemos con Cías un boletito. Solamente la única mecánica es que nos comparta y al compartirnos, nos lo haga saber y con gusto lo escribimos. No sé si me vaya a apoyar producción para decir algunos nombres de las personas que nos han compartido y más que todo, estar al pendiente. Nos dice Alma, Olivia Turrubiate, no se escucha la chava. ¿Y ahora sí? A ver, pues dile, Gary, ¿me oye? ¿Me escuchan? Aquí hace el challenge. Ya ven, es que eso es lo bonito de que los programas sean en vivo, porque a veces la gente es lo que la gente no sabe. Creen sí, que nada más es de que me siento bien y padre. Ya. No, pero al rato se van a ir acoplando aquí al movimiento, cómo está todo el rollo. Y a mí me da mucho gusto, chicos, que les den la oportunidad, más que todo, porque esa es la idea de Antena, inyectarle un poquito de frescura, un poquito de juventud. No digamos que nosotros estamos viejitos aquí, como ya ahorita que nos dijeron, que nos dijo la compañera... o el compañero, el señor. El joven. Apenas tengo 17 años. ¿Qué ha parecido el programa, los videos? Que a ustedes, ya viendo el programa, más o menos en su onda, que es un poquito más actualizada, ¿como qué secciones gustaría que agregara el revoltijo, Fix? ¿Estaría bien? Bueno, pues el fuerte yo creo que son los memes. Los memes, claro que sí. Es que hay un programa que se llama Noches de Pachanga y ellos lo pasan. Los memes. Yo, de hecho, fíjense que yo quería meter horóscopos. Horóscopos así como que graciosos. poner una canción de Adivina la Canción. Sí, hay mucha raza que no conoce música de antes que es súper famosísima. Sí, claro. Hoy se conforman con un Maluma y esas cosas. Y, ay, no. Ya me estoy metiendo en asuntos muy fuertes. Bueno, vamos a un video que dura poquito, pero no deja de ser verdaderamente gracioso. Que a mí, yo desde que lo vi, dije, este va para el revoltijo. El video de un burro. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto cómo reaccionan los animales, porque los animales también se asustan. Pero pues aquí, lamentablemente, un burro asustó a otro burro. Entre así ellos. Que, vamos a ver el video. La idea, pero está gracioso, está bien. Sí. Es parte de... ya nos están diciendo aquí, nos dice Carlos Hernández, saludos para los tacos Alex. Creo que sí, señor Alex, a ver cuándo también nos patrocinan los taquitos aquí. Los taquitos para el Jalo Monterrey. Sí, ah, mira, estaría idea. Muy bien, fíjese, ellos son la opción que andaba buscando. Claro que sí. Pero no por eso, no puede ser patrocinador del revoltijo, ¿eh? Ya también. Estamos pendientes con esa plática, Carlos. Jorge Méndez. Gracias, Jorge, por los boletitos, creo que ya quedaron muy pocos. Vamos a ir al último video porque fíjense que muchachos, se va el tiempo aquí de voladita. Si checan, cuando menos piensas, ya estamos por irnos. De un video que normalmente entre amigos se hacen sus bromas. Y hay bromas que realmente hay personas que no captan lo que le están haciendo. Y por no captar sucede esto. Adelante. Ahora no lo traigo. Pero... ¿Qué gané? Échale.
Risa pues con ese video. Yo creo que este fin de semana la voy a aplicar. Entra ahí entre los amigos. ¿Quién es la víctima? Muchas personas me dicen, oye, el revoltijo debió haber sido un fin de semana. Digo, lamentablemente no puede. No, los martes está perfecto porque es el pre llegar al ombligo de la semana. Sí. Para que lleguen riéndose. No, muchachos, pues muchas gracias. Me da mucho gusto que ya tengan por estrenar, estén a punto de estrenar su programa Halo Monterrey. Ya para despedirse, si gustan decir a la gente unas palabras. Pues principalmente gracias a usted por invitarnos, a ti por invitarnos, y bueno, para que nos apoyen en este viernes, que no se lo pierdan. Sí, muchas gracias, Herbe, y al productor también, por darnos la oportunidad, así que los esperamos el viernes en punto de las 6 de la tarde para que ahí nos vean, para que conozcan todo Monterrey y todos sus alrededores y siempre tengan un plan diferente para cada día. Así que ya saben, amigos, nuevo programa, 1 de marzo, 6 de la tarde, una cita con Antena X. Totalmente en vivo, vivo. También quiero decirles a la gente que ha estado hablando al canal, que se están desesperando por la entrevista que tenemos pendiente, estamos checando si hacemos la entrevista o el señor Burgos viene al canal. Eso es, también pídanlo para que el señor también sienta ahí la presión de que pues va a venir, de que tiene que venir. Y también la voz e imagen de Juan Gabriel, el señor Javier Miranda, que ya nos va a grabar por ahí también un saludito. Muchas gracias, chicos, a ustedes que están en casita, compártanos por favor. Vamos a enviar ya los últimos saludos porque ya estamos de salidita. Para las personas que nos dice Norma Rodríguez, ¿qué dice con el programa? Muy buenos saludos, gracias Norma, compártanos, igual ya lo saben, si usted quiere algún boletito para el autódromo, diga que vio el revoltijo, que lo vio grabado y que ahí nos escuchó, llame al canal 8127-196991, anótese y aquí le pasan también la ubicación para que pase por su boletito. Le repito, tiene 2-3 semanitas, es el 17 de marzo en el Autódromo Monterrey. Muchachos, les deseo que les vaya muy bien este nuevo programa. Gracias por haber venido. Y a ustedes, amigos que están en casa, insisto, compártanos, denos like y denos la oportunidad de vernos la próxima semana aquí con su servidor Herbert Gaitán. Y esto fue El Revoltijo.